Hola, ¿cómo estamos? Vamos a echar el episodio número 32 del modo carrera con Samu Galicia, jugador, jugador de fútbol. ¿Mejor que Neymar? Yo creo que sí. ¿Mejor que Messi? Bueno, lo superamos en goles. ¿Mejor que Haaland? Por supuesto. ¿Mejor que Mbappé? Por supuesto que hemos sido mejores que Mbappé. ¿Cuántas sudamericanas tiene Mbappé? ¿Cuántas sudamericanas tiene Haaland? ¿Cuántas sudamericanas tiene Samu Galicia? De momento, cero. De momento, porque estamos aquí para ganarla. Vamos allá. Eh, espera, espera, espera. Antes de empezar, antes de empezar. Esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos, y oye, me haría mucha ilusión que te vinieses también para acá, y que le dieses un like, te suscribieras, si no estás suscrito, si estás descubriendo, se lo pases a tu abuela, a tu perro, a, a quien tú quieras, a tus colegas, y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más lata barra. Venga, que empiece el vídeo. EA Sports, Sudamericana, here we go. Tíos, no sé si cambiarnos a MCO ya. Igual terminamos esta temporada como delanteros y la siguiente ya es momento de MCO, ¿eh? Independiente, Club Atlético Independiente. Esto es Liga. Empieza la Liga, chicos. Vamos allá. Hemos bajado un poquito la media, pero bueno, no pasa nada. ¡Los diablos! Club Atlético Independiente son los diablos, chicos. Esta temporada podemos ganar la Liga. No ha ganado la Liga Argentina ninguna vez. El Aldosivi, yo creo que no, ¿no? Emma, 53 goles. Superamos por 3 Leo en el último partido, además. O sea que además no solo lo hemos alcanzado, sino que lo hemos superado. ¡Despejen, muchachos! Despejen! Ayudando también, ayudando también defensivamente, chicos. Momento cachao, momento cachao, momento cachao, momento cachao, momento cachao. Momento cachao, momento cachao, momento cachao, momento cachao. Se nos echó encima ya el portero. Lo tapó bien. ¡Toma! ¡Vamos! Primer gol de esta temporada, chicos. Primer gol de esta temporada. Este año no va a tener sentido lo que vamos a hacer en Liga. Este año voy a ganar la Liga Argentina, la Sudamericana. Voy a clasificar para Colmebol, para Libertadores. Y me voy a retirar, yo creo, ganando la Libertadores, chicos. Dámelo por ahí, eso es. Gano por arriba, eso es. Nos tiramos un poco a banda. Dámelo ya por aquí, man. Esa es. Va, dobla, dobla, dobla. Enorme, Marcelo. ¡Toma! ¡Buh! ¡Qué bien despejó ahí! Qué vale, vale, vale. Bien despejado. Aquí, rápido. Tenemos que ser jugones. Hemos perdido velocidad, pero hemos ganado pase. Hemos ganado movilidad. Estamos haciendo jugar un poquito al equipo, ¿eh? Este año tiene, tenemos que ser un jugador muy completo, como el que fuimos en el FC Barcelona. Toma. Es buena. ¡Uy, qué intercepción, pa! ¡Qué intercepción, pa! Se pagan caro los errores acá, pa! Se pagan con un palo, chicos. Se pagan palos los errores. Por uno, contador. Mira, 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 inventando, inventando, inventando. Somos un jugador diferente esta temporada. ¿Cómo la hemos dejado pasar adrede? La verdad es que no la hemos dejado pasar adrede. Hemos intentado rematar, pero somos muy malos ahora rematando de cabeza. Samu, ¿chuparías un chucho ahora mismo? ¿Qué es un chucho, man? Venga, segunda parte, tíos. Esa es. Vamos, moviéndonos. Moviendo al equipo un poco, que para eso llevamos la 10. Esta temporada me he propuesto dejar de ser tan goleador, tan egoísta, y hacer jugar al equipo. Si el equipo juega bien, nosotros jugamos bien. ¿Ves? Ir haciendo paredes con ellos. Ir probando, haciendo cositas. ¡Buah! La hemos dejado pasar otra vez La hemos dejado pasar otra vez Eso es de más mil de IQ Fíjense cómo la ha dejado pasar totalmente a propósito Más mil de IQ, chicos Balón de oro ya para este man Cuidadito porque podemos ganar el balón de oro perfectamente, eh Mira, juguemos, 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 juguemos Juguemos, muchachos Hay que inventar, muchachos Hay que inventar Va, me la juego desde aquí, no pasa nada Por dos Por dos en este partido, eh Primer partido y llevamos dos ya Toma, man. Toma este pase. Este pase que te da Samu Galicia. ¡Bu! ¿Y este delantero? ¿Y este delantero que hemos fichado? ¿Y la asistencia que, chicos? Vamos a hablar de esta asistencia tan bella. Es la mejor asistencia de la historia del fútbol. Podría ser. Top 3, mínimo, ¿eh? Mira, otra vez. Toma otra asistencia, pa. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo. Toma, pa. Otra asistencia. ¡Ay, Marcelo, de verdad! Este Marcelo es un poco malo, eh. Este man que tenemos en banda es un poquito malo. Toma, man. Soldados de Lima. Toma. Dale, Lima. ¡Bueno el pase! ¡Buuh! Mi man lo hizo adrede. Dio al palo adrede para darme el pase a mí. Toma. ¡Bo! Oye, 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 oye. Lo del Aldo Civie si este año no va a tener ningún tipo de sentido, chicos. Brulululul. Ningún tipo de sentido va a tener el Aldo Civie si este año. <laughs> Fotos de patas. Otro penal. Vaya penales me pitan, hijo. Es que ya, ya ni me duele. Si te digo la verdad, ya ni me duele. ¡La paras portero! Este año ganamos la liga. La Champions, si nos metemos. Si nos metemos en Europa, ganamos hasta la Champions con este equipo, de verdad. No va a tener ningún sentido. ¡Toma, Lima! Dame. Falta. Vale, vale, vale. La tiro yo ni te rayes. Mira. Sí. Le hice caso a un suscriptor. Os juro que esto me lo dijo un suscriptor. Me dijo Samu, lee este comentario. Dos rayas y media y siempre a la derechita. La línea a la derecha del último. Lo probé y golazo. Chicos, meto una falta. Esto es historia, por favor. Esto es historia, chicos. Hemos metido una falta. Esto es histórico. Esto es lo que habría hecho David Beckham, gente. A por el Mundial de Clubes. Muchas gracias al suscriptor que me dejó un comentario en YouTube sobre cómo meter faltas. Amigo, ese gol te lo dedico a ti. Sé que estás viendo este vídeo. Este gol es para ti. Segundo partido de liga contra Argentinos Juniors. Sin piedad. No, el Aldo Sibi La verdad, no tiene un escudo muy bonito Eh, A mí no me gusta mucho ¿Dónde está Lima? ¿Dónde está nuestro hombre? Aquí, aquí Lima, como lo hemos ensayado, eh, man Esa es ¡Árbitro! Somos, somos el jugador más peligroso de la liga, chicos Hostia, Lima, qué bien, eh ¡Pum! Nada, nada, nada de locos, de locos, de locos, de locos, de locos, de locos, de locos. Este equipo va a ser de locos este año. Hay que ponerle un mote a este equipo, eh. Sí, sí, Espero sí, sí, motes. ¡Toma! Míralo, míralo, míralo. Míralo. ¡Boo! Mira qué remate, papá. Mira qué remate, papá. ¿Cómo hemos empezado esta liga, chicos? Mira, 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 mira. La Sudamericana la vamos a ganar. Vamos a ganar la Sudamericana, vamos a ganar esta liga argentina y vamos a ganar el próximo año la Libertadores. Y cuando levante la Libertadores, yo creo que voy a crear mi propio club y voy a intentar hacerlo el más grande del mundo. Somos el GOAT de esta liga. Somos el GOAT de esta liga, chicos. 90 de media. 90 de media no creo que tenga nadie 90 de media en la liga argentina, eh. Buena intervención pero el peligro aún no pasa. Cuidado. No jodieron. Toma Marcelo, esa es pa'. Venga, va, 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 haz algo Marcelo, esperamos grandes cosas de ti. Pelota, no ve, Qué buena. Mira man. Con el segundo palo. ¡Oh! ¡Oh! Hombre Matías, he ido al peluquero, amigo. He ido a mi barbería, la tira de confianza. Mira que face, pa. Lo traigo todo esto, me cago en la madre que me parió. Cómo me pica toda la parte de atrás, eh. Como me han pasado una bajita. ¡Uf! Mi pareja me dejó un día antes del 14 de febrero. Canta algo. ¡Mirquito! No has pasado solo el 14 de febrero. Alguien lo ha pasado sin ti. Mentalidad de ganador. Nos han empatado, chicos. Para los pibitos de la grada. Primero de la temporada. Primero de la temporada. Empatamos, chicos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Cuatro puntos de seis posibles. Va contra Huracán. Va, 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 que no tenga sentido. Hemos estado fuera por la Eurocopa, no nos han dado ni un minuto, porque ya sabéis que está bugueadísimo, pero aquí estamos de nuevo para lo que realmente importa. Ganar la Liga Argentina, ganar la Sudamericana, clasificar para Libertadores y ganar la Libertadores. Y yo creo que levantando la Libertadores, intentaríamos como mucho algún año más, pero yo creo que ese sería ya el, el puntazo para mi carrera. Habría ganado prácticamente todo en Europa y prácticamente todo lo ganable. A nivel continental en Latam TAM. ¡Bú! Dame, 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 dame. Arquerito. Esa es. No, esa no es. Marcelo, ¿la ganas? Dame banda. Pero este árbitro, por favor. ¿Pero este árbitro, por favor, quién es? ¿Quién conoce a este árbitro? ¿Por qué intenta ser el protagonista? Va, 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 va. Que no tenga sentido. Que no tenga sentido. Mira cómo estoy apoyando aquí. Esa es. Toma, te la devuelvo. Jueguen, jueguen muchachos, inventen. El esto de mover la pelota, ¿no? Dame acá, de buenísima. De ¡Boo! Qué buen gol contra Huracán. ¡Pum! ¿Golazo? No, gente. Estamos siendo un poco más combinativos, eh. Ya no somos tan egoístas, ya no somos ese jugador de Europa que físicamente era muy poderoso. Aquí en Argentina sabemos que se ponen muy cacheritos los partidos. Y tenemos que ganarlos sí o sí. Mira, mira qué asistencia. Mira, no, no te la creo, por favor. Que luego fallamos en los últimos minutos y luego empatamos. Toma, mira más banda. Toma, es eh, buena. ¡Bu! Era buen pase, era buen pase. Estamos jugando bien, ¿eh? Toma, 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 toma. ¡Boh! Ahora sí. Ahora sí. Somos jugadores dominantes en la liga, chicos. Somos jugadores dominantes. Hay que hacer jugar al equipo. Me ha tardado, ha tardado mucho este jugador, ¡Boo! pero ha aprendido que el equipo es lo primero. ¿Cuánta velocidad? ¡Pum! Golaz. Golaz. Tenemos que estar bien finos, ¿eh? No podemos fallar en la Sudamericana. Tiene que ser nuestro título, sí o sí. Tenemos que ser determinantes en cada partido en la Sudamericana. Aunque no tengamos el mejor equipo, pero sí que tienen al mejor jugador. Y eso lo tiene que notar nuestro equipo. No, tío, me tengo, me tengo que comprar las lentes. Estas, estas que dicen que es para pantallas y... De... Uy, 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 uy. Aprovecha el palo, chicos. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Palo, espalda de portero, gol. El gol más sucio y más feo de toda mi carrera, pero golazo. Mira. top 5 goles más feos de la historia, pero ahí está. Voy a pedir cambio. Es momento, ¿eh? El 77, chicos, ahí entra el 77. Cotilleo de vestuario, somos un poco chismosos. Leer un libro sobre tu futbolista favorito que es Samu Galicia y leer otro libro sobre tu futbolista favorito que es el libro de Samu Galicia, leído por Samu Galicia con comentarios de Samu Galicia. Contra cerro largo, chicos. Takahashi, Escobar, tienen a Pablo Escobar chicos, tienen a Pablo Escobar así que cuidado, Aguirre, tienen a Edu Aguirre Muhammad, Ali, ahí de central, Derrick Rose también por la izquierda Juan, eh, que seguro que es un capo Calla, eh, que es el que te manda a callar el portero, equipo muy peligroso el de Cerro Largo Cerro Largo, no conozco de nada de este equipo pero seguro que me conocen a mí ellos, chicos pasen info de Cerro Largo en comentarios vamos, cambiamos toda, mira que pase más bueno Ocupando espacios libres. Esa es. Toma, Marcelo. Te vi. No te vi, Marcelo. Toma. Empieza tú desde atrás. Toma, Lima. Dale por ahí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cómo jugar el Aldo Sibi? El Aldo Sibi mecánico. El Lima Limón mecánico. Mucho, ¡Uh! Lo te la y la bien, y la ¡Oh, qué mal ese pase! Dámelo aquí. ¡Bum! Con el cito, man, ¿qué haces? Bien, no vale, el... corner sin problema. Hasta ahí llegó el tiro de... Mira, 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 mira. Tiro del águila, tiro del águila, tiro del águila, tiro del águila, tiro del águila. Bueno, el... A puntito. Mete un gol y hace el lululú dentro del arco. Pasa, lleva peligro. De momento vamos a centrarnos en, en remontar este partido. ¡Bum! No se nos puede ir la sudamericana. Cómo se juntan en Barile, levantando paredes. Toma, dale. Vamos a asistencia. Vamos a asistencia. Tenemos delanterazo este año, eh. Así que cálmense porque tienen el Sibi entre Lima y Samu Galicia, 200 goles cada temporada asegurados. No se preocupen y otra asistencia eh Gabriel Lima no sé quién coño es pero tiene buena pinta tiene buena pinta vamos sí que ha respondido bien este man jugando con nosotros dale dale concreto, bueno Marcelo lo mejor que has hecho darme el pase camino. toma pa te partí ¿Quién para? quién para quién para quién para quién para esa es sigue creciendo por banda toma Marcelo ¡Bú! buena Giorgio yo, yo, yo creo que se retiró, chicos. No me quiso acompañar en la sudamericana. ¡Uf! ¡Qué tiro de mierda! ¡Buena! ¡Crecemos! ¡Crecemos! ¡Toma Lima! ¡Uf! Es importante... Comienza la segunda parte. Es importante ganar este partido porque estamos jugando en casa. Y el siguiente partido va a ser en, en el estadio de Cerro Largo y eso se nos puede complicar bastante. Entonces hay que sacar la máxima ventaja posible delante de nuestro público. ¡Toma centro! ¡Buf! ¿Qué ha sido eso? Hoy, Ahora que he aprendido a tirar faltas, digo, como me la diesen ahí, era golazo. Balones al que ha ganado Champions, chicos. Eso es. ¡Toma! ¡Devuelve! ¡Dale! No sé cuántos llevamos. Barrera para que no vayan para los pibitos de la grada. El antifútbol eso, eh. El antifútbol. Lo que os han hecho es el antifútbol, chicos. Cuidadito con Cerro Largo. Cuidadito con Cerro Largo. No pueden dejarnos fuera de la Champions. Uy, de la, de la Sudamericana. Es que pueden dejarnos fuera de la Sudamericana, eh. Tenemos que ganar en el siguiente partido. Se va a decidir en el siguiente partido. En cancha rival de Cerro Largo se va a decidir... Joder. ¿Qué partido más malo hemos hecho? ¿Qué partido más malo hemos hecho? Como no ganemos el siguiente, estamos fuera de la Sudamericana. Contra, cen contra Central Córdoba. Estamos un poco reventados. ¿eh? Igual es muy importante sentenciar este partido en la primera parte y no jugar nada de la segunda. ¿eh? Y descansar 45 minutos por lo menos. Vale. Vamos. Y cogemos confianza para el partido de Cerro Largo. Perfecto. Yo creo que en muchos casos la mayoría es un trato cordial. ¡Uy, qué fallo! Aprovecha el bug. Increíble, Gabriel Lima. Yo creo que voy a pedir cambio ya, ¿eh? Siguiente partido contra Cerro Largo. Nos jugamos el pase a, a cuartos de Sudamericana. Es más importante eso que este partido. Dime que hemos ganado aún así. 3-1, perfecto. Otro de Lima. Chicos, contra Cerro Largo. Partido grande, si perdemos este partido, si perdemos este partido, estamos fuera de la sudamericana. Y yo fiché por un equipo de Argentina para ganar o Sudamericana o Libertadores. O ganar las dos. Así que en este partido no podemos fallar. Partido de vida o muerte. Rezo a Giorgio, por favor. Creo que Giorgio, Giorgio, me dicen que ha venido a vernos a este partido. Que ha tomado un avión desde Italia, que está retirado ya y ha venido a vernos a apoyarnos. Grande mi Giorgio. Jamás olvidaré la mamada que me hiciste jugando en la zombila. Este ¡Qué parada me hizo el peluca! Bueno, empezamos bien. Del al al área. ¡A sus órdenes! Estamos a dos ahora mismo. Empatados a dos. Igualamos el marcador. O sea, no vamos ganando. No vayan celebrando, ¿eh? Esto es empate. Esa es. Dame. ¡Oh! No sé si me daba tiempo a controlarla, ¿eh? Y haber jugado más despacio. ¡Falta! Árbitro, por favor, córtalo desde la jugada número uno, porque si no me voy a ir cojo de este partido. Me engañó mi suscriptor, gente. Solo ha funcionado una vez. Es buena, 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 buena. ¡Dame! ¡Ay, que la gano! ¡Dispara, Marcelo! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la presión? Cuidado con las faltas, no vaya a ser que, que te lesiones. Ya, tío, es que la tiene... Eso, el que lo tiene que cortar es el árbitro con amarillas. Si no me van a lesionar. ¡Toma! Tú imagínate que me lesiono ahora y me pierdo toda la temporada. Sería trágico, ¿eh? Bien la presión, bien la presión, bien la presión Samu. Bien la presión también Lima. No me tilteo, no me tilteo, no me tilteo. Somos campeones, chicos. Somos campeones. Solo sabemos ganar. Solo sabemos ganar. Esto me motiva más. Esto me motiva más. Va, va, va. Sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad. ¡Eh! ¡Arbi! ¡Ay, que me he lesionado! No, no me lo puedo creer, chicos. ¡No me lo puedo creer! Voy a seguir jugando por si acaso, ¿eh? Este partido es muy importante. Me da igual, me da igual. Como si no puedo jugar más al fútbol en toda, en toda la temporada. O si a final de temporada me tengo que retirar porque esto me ha dejado roto. Me da igual. Necesito un título con Mebol, chicos. Para, para sentirme realizado. Por favor, a Cristo Rey, que no sea nada. Que no sea nada, que seas 15 de Tula solo. ¡Bo! Se me quitó la, cru la cruz de la lesión. ¡Vamos! ¡Habichuela mágica! ¡Habichuela mágica! ¡Vamos! ¡Habichuela mágica de Goku! ¡La madre que me parió! ¡Ganador! 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 Cuando el equipo más lo necesita, y aparece. Está lesionado, sigue jugando. ¡Lo necesita el equipo! ¡Marca gol! ¡Empata la eliminatoria! Sam Galicia, señoras y señores, el mejor jugador de la historia del fútbol moderno. Ahí lo tienen. ¡Toma! Lima, 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 lima. ¡Lima! ¡Sí! ¡Vamos! Contra matadora. ¡Abuelicia, decían! ¡Golicia, perros! ¿Cómo hemos remontado esta eliminatoria, por favor? ¡Qué remontada épica contra Cerro Largo! Esa es, esa es, qué buena, qué buena, qué mala, por favor. ¿Cómo me podéis hacer eso si sois dos en banda? Bien, Marcelo ahí, bien Marcelo presionando. Cuidado, 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 cuidado. ¡Enorme! ¡Enorme, porterín! ¡Dámela aquí! ¡Dámela aquí! ¡Dámela aquí! ¡Jugamos desde atrás! ¡Desde atrás! No os preocupéis. Si estáis nerviosos tirad de mí, jugador con experiencia, ganador de todo. Míralo, ese es. Balón a una esquina y a correr, pa. A una esquina y a correr. Dame otra vez, no te pongas nervioso. Toma, que no estás en fuera de juego. Dame otra vez. Está nervioso Cerro Largo, así que estén tranquilos ustedes. Vale. ¿Qué hacemos? Mi tiro del águila. ¡Boo! Dame, 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 dame. Que encima voy a pagar el asado, estos manes. Toma, desde atrás, eso es. Tranquilos. Juana ensayada, sí lo hemos ensayado. Toma, Marcelo, vamos. A tomar por culo la pelota y a tomar por culo el cerro largo. Partidazo pa. Partidazo pa. Mira, 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 mira. ¿Qué asistencia hemos dado, eh? Mira cómo hemos visto cómo entraba Marcelo. ¡Pum! Facilito para Marcelo. Easy. ¿Y sabéis qué? Voy a pedir cambio encima. Para que me aplauda la gente de Cerro Largo. Me aplauden la gente de Cerro Largo, chicos. Exhibición. Tres goles, una asistencia. Valoración de partido, nueve. Global de 4-5. Ojo porque hemos terminado sufriendo hasta el final. Estamos joyísima. Continuamos. Siguiente partido de liga. Siguiente víctima. Sarmiento. Creen que es momento. Es momento de quitarle velocidad porque casi no tenemos y casi no nos vamos de nadie. Y le subimos bastante pasecito. Igual es meternos un poquito de centros. Nada, arquetipo artista. Esto va a centros y efecto. Esto nada. Quizá un poquito de pases cortos y visión. Pases largos. Nos quedaría un puntito de habilidad que metemos. A centritos, lo quitamos por ahí. El Aldosibi completamente de estrellas. La Caradiña vino en esta Sudamericana con un sueño: ganar el pentacampeonato. Fija, Matías, tira, sí, señor. Sí, goles se encuentra en 8 Liga Profesional de Fútbol Partidos. Sarmiento, elegimos el resultado de la predicción. Cuando ya estés más viejo, piensas convertirte en manager, estaría guapo. Correcto. Correcto. De hecho, vamos a hacer un modo carrera de Samu, presidente de te, director deportivo. Porque con la pasta que gané en Europa, que luego al final tengo más de 170 millones, voy a crear mi propio club, voy a crear mi propio imperio y voy a fichar a los mejores ojeadores. Y vamos a intentar ganar todo y ser el mejor club de la historia. Ojito, porque tenemos 170 millones, pero eso no implica que vayamos a tener los mejores jugadores ya de primeras. Porque lo que vamos a hacer va a ser invertirlo en un estadio, invertirlo en ojeadores buenísimos, empezaremos tirando con jóvenes promesas y con joyas. Y a partir de ahí, ir creciendo. Lo que no sé todavía es cómo llamar al equipo. Tengo dudas de cómo llamar a ese equipo, gente. Si me dan nombres, estaría de puta madre. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gente, fue caca ca 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 casualidad, gente. Fue caca ca casualidad, gente. Fue casualidad, gente. Blu, 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 blu. Vaya definición. El lululululu. Lulu, lulu, lulu. Toma. Esa. Mira que pases damos ya, man. Mira que pases, eh. Porque luego al final hemos perdido. Hemos perdido mucho de velocidad. Pero hemos ganado muchísima más técnica, eh. Cuando un jugador pierde la velocidad, tiene que tirar más de técnica. Tenemos mucha técnica, siempre hemos tenido mucha técnica, pero oye, hemos abusado de la velocidad y ya está. Pero es que ahora hay que tirar de pura técnica, eh. Le pegó duro el cabrón, Sarmiento, ¿eh? Le pegó duro la red. No nos tilteamos, no nos tilteamos, no nos tilteamos. Mentalidad de, de megalodón, ganador, alfa, macho, de espalda plateada. No pasa nada. Por favor, man. Por favor, man, rece lo que se sepan. ¡No! Bueno, empate. Empate contra Sarmiento. Empate contra Sarmiento. Mal empate, ¿eh? ¿Cómo vamos en liga? Vamos a ver cómo vamos en liga. Joder, vamos. Vamos 13, por favor. Con 12 puntos. ¿Qué está pasando? Boca Juniors nos saca 10. Es que han sido, han sido los partidos estos de selección que se nos ha bugueado el juego. Han sido los partidos de selección que se nos ha bugueado el juego, chicos. El Leverkusen acepta la oferta de 34, de 34 millones por Nicolás Saleski. No sé ni quién coño es este tío. Mkosi recibe el premio al jugador del mes de julio. ¿Quién es Mkosi? De Patronato, además, vamos a jugar ¿Cómo que en el punto de mira Samu Galicia? El buen rendimiento de Galicia no fue suficiente para que el club atlético Sarmiento Superara al club atlético Aldosivi Debido a los errores defensivos que propiciaron El 1-1 final Joder, esto ha sido un tremendo golazo, eh Contra Patronato Allá vamos Marca al menos dos goles, potenciamos este objetivo Uy, qué caño te han hecho, pa Cuidado con Patronato Que tiene al jugador del mes, eh Si esta jugada la saben desarrollar, pueden terminar en el bueno. ¡Dale! ¡Vamos! ¿Dónde está el jugador del mes de patronato? ¿Dónde está el jugador del mes de patronato? Justo todos desaparecen contra Samu Galicia. Todos los mejores jugadores del mundo desaparecen contra Samu Galicia. ¿eh? ¡Qué casualidad! Va Gabriel. Va Gabriel. Ya está. Ya está. ¿Dónde está patronato, chicos? ¿Dónde está patronato? ¿Dónde está patronato? Porque le han dado a un man de patronato el jugador del mes de, de la Liga Argentina. ¿Dónde está patronato? ¿Dónde está ese jugadorazo? ¿Se lesionó justo para este partido o qué le ha pasado? ¿Se puso malo la noche anterior, justo? No sé dónde estará este jugador, de verdad. Seguimos, 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 seguimos. Toma toma ay man por favor ataca la pelota 30 lo retiré retirado retirado y amarilla este jugador puso fin a su carrera aquí mismo ¡127 kilómetros por hora! ¡La madre que me parió, chicos! El disparo que me enseñó Cristiano Ronaldo. Lo tuve que sacar. Es el disparo prohibido, pero lo tuve que sacar. El disparo prohibido. Voy a pedir cambio después de esto para que me aplauda toda la grada de Ronaldo Bueno, chicos. 3-0 contra... Brand... 3-0 contra... Patronato. Hemos marcado uno de los goles de la liga del momento. El Levante ficha Piero Incapié por 27 millones. La randomada. ¿Con Piero Incapié en qué equipo jugamos? Brrr. Chicos, cuartos de Sudamericana. Ida contra Lanús en su estadio. Vamos allá. Record de la competición: 11. Si marcamos hack trick, igualamos récord de la competición en este partido. ¡Vamos! ¡A por la NUS! ¡A por la Sudamericana! ¡Un sueño! Me vine a Argentina en uno de mis mejores momentos profesionales para conseguir título continental. No lo ve el árbitro. Vamos a jugar contra 12 este partido, chicos. Vale, cambiamos. Por aquí. Venga, Marcelo. Espero mucho de ti hoy, Marcelo, ¿eh? Buena. ¡Oh! Vale, bien cortado. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Toma man! Esa es, dámelo otra vez. Toma, que pase. ¡Oh! La, mejor la, la mejor asistencia de la historia. La mejor asistencia de la historia. La mejor asistencia de la historia del fútbol. Venga, 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 muchachos. Superioridad por banda aquí ya. Toma, dale, Marcelo, buena. Lima, toma, buena. Árbitro, falta o algo. Vale, 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 está muy nervioso, está muy nerviosos. Buenísima. Vamos a esperar, vamos a esperar a Marcelo. Toma, Marcelo. Mira, 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 mira cómo te veo. ¿Cómo te he visto, pa? Vale, 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 el mío ya por aquí. ¡Po! Deja sentados a dos. Esa es. Ay, Lima, tenías que haber abierto a banda, amigo. Vale, 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 vale. Estamos muy bien, eh. Estamos muy bien Confío plenamente en este equipo Además en la cancha de Lanús Que la vuelta se va a jugar En el Aldosivi Arena ¡Buah! Había que probarlo Dedícame un gol de chilena Bueno, 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 bueno Primero vamos a ganar este partido Mira, mira, mira Mira cómo nos movemos ¡Ah! Coño, qué golazo mal marcado, eh. Esto va de golazos. La sudamericana no es fácil. Se les escapó la pelota. Sería brutal irnos de este partido ganando en la cancha de Lanús eh, para la vuelta. ¡Fuera de juego, fuera de juego! ¡No vale, no vale, no vale! ¡No celebren! ¡No celebren! ¡No sean bobos! ¡No sean bobos! ¡Bobitos, que sois bobos! Este Ay, que pase ha metido. Ay, no, 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 no puede ser, chicos, por favor. Chicos, por favor nos va a tocar remontar en casa otra vez. ¡Qué golazo, por favor! En el último minuto, no me te la creo, por favor. Es que no te la creo. Me coloca de lateral derecho. ¿Qué hace el entrenador? ¿Quién entra. ¿Quién entra? Vale. Corner. Venga va. Ha subido nuestro portero. Mano. Vamos. Vamos. Empatalicia. Empatalicia. Y de lateral derecho. Vamos. Gol en el último minuto, chicos. Lo vamos a jugar. Lo tenemos que jugar porque en liga estamos cerca ya de coger al primero que es Boca Juniors. Lo ideal. Reventarlo todo en la primera parte. Y poder pedir cambio lo antes posible. Eso sería lo ideal. Mira qué golazo. El dios de Aldo Sibi, chicos. El dios de Aldo Sibi. ¡Ay, ¡Oh, qué asistencia! ¡Vamos qué juego! ¡Qué buena! Otro golazo. Va, sencillo. 3-0. ¿Cómo terminamos? 3-2. Vale, perfecto. Menos mal que me quería asegurar con un 3-0. Vuelta de los cuartos de semifinal de la Sudamericana. Empate a 2, marcador global contra Lanús. Si perdemos este partido, eliminados de la Colmebol Sudamericana. Hay que ganar sí o sí. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, chicos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Se viene, se viene. Pónganse con don porque se viene. Mira, 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 mira cómo empezamos ya el partido. Cómo empezamos ya el partido, dominando, eh. Siendo muy agresivo, siendo muy ofensivo. Toma, Gabriel, te veo. Dale, Lima, dale, Lima. ¡Vamos! Otra asistencia en sudamericana. Este delantero, este delantero, chicos. Estamos juntándonos con un chaval joven, que es Gabriel Lima, de Aldosivi. Que tiene mucho hambre de gol. Y con el que nos asociamos muy bien. Yo creo que es la mejor pareja de ataque que he tenido en toda mi carrera. Gabriel Lima. Me entiende muy bien. Me tira los desmarques. Tiene gol. Tiene velocidad. Me tira también bien los pases, las paredes. Real, eh. Real. Miren. Esto lo podemos hacer entre los dos. ¿Toma otro, otra asistencia? Dime que sí. Dale. Se saca la pelota de encima. Toma. Dame. Ah! Qué buena, Gabriel. Pelota y posibilidad de acá! ¡Vamos! Sudamericana ya vamos. ¡A semis, cojones! ¡Asemis! semis! qué rico, niño! Vale, esa es. Esa es. Toma, Lima. Creo que iba a llegar él. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Defensa, por favor. Defensa ordenada. Cuatro tres en el global. Se pone esto más tenso que los tornillos de un submarino, chicos. Despejen, despejen. No nos la jugamos ahí. La gano aquí. La gano aquí, man. Esa es. Juan en el medio. Toma. Minuto 85. Quedan 5 minutos. Calma, por favor. Calma. Calma y al córner Y creo que somos el máximo goleador de esta competición ahora mismo, ya, ¿eh? Ya somos el máximo goleador de la historia de la Colmebol sudamericana. Creo que hemos batido el récord de goles en una competición haciéndolo en cuartos de final, ¿eh? Nada. Semifinales, chicos. Pasamos a las semifinales de la sudamericana. Historia. A ver. Posiciones. Vamos, quintos con 22 puntos. Boca Juniors ha dejado de ir líder. Va River, Prade, líder. O sea, literalmente estamos a tres puntos del primero, que es River. Segundo, Platense. A dos puntos de Boca Juniors. Gimnasia a un punto y luego nosotros. O sea, está muy apretada la liga argentina. Y siguiente partido, jugamos contra el Banfield, que fue el ganador. No, el Banfield quedó segundo la temporada pasada que está comiendo mierda este año, chicos. Estuvo el Banfield, estuvo el Banfield líder hasta la última jornada que perdieron y la ganó Boca. Contra Defensa y Justicia. Semifinales contra Defensa y Justicia, chicos. Buf. Oye, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí este episodio, eh. Estamos ahí peleando la liga, estamos en posiciones libertadores. Hemos pasado a las semifinales de la Sudamericana, que la vamos a terminar sí o sí en el próximo episodio. O sea, el próximo episodio vamos a terminar la liga y la sudamericana, que va a estar de locos. De momento, hemos roto el récord de 11 goles en toda la competición sudamericana. Ya lo hemos pasado. Somos el máximo goleador de la historia de la sudamericana en una temporada. Estamos de locos, chicos. En liga estamos a tan solo cuatro puntos del líder, que es, Boca que es eh, River Plate. En sudamericana estamos en semifinales. Y vamos, y, y estamos de locos, y estamos de locos. No sé cuántos goles llevamos también en liga, ¿eh? Vamos a verlo, mira, os lo digo ya. 15 goles en 8 partidos. El año pasado quedamos pichichis con 20, este año lo vamos a partir. El récord de goles también de la liga argentina, si alguno lo sabe, récord de goles en una temporada en liga, solo en liga, que me lo diga, por favor, porque creo que lo vamos a batir perfectamente, ¿eh? Lo vamos a batir perfectamente. Y si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete y, eh, como siempre te digo, nos vemos en el próximo episodio. Y atento porque se van a venir otros modos carrera, se va a venir el camino de FIFA también que lo vamos a subir y se van a venir modos en el Pro Evolution Soccer que lo vamos a modear en el PES que va a ser una auténtica locura eso. Va a ser una auténtica locura. Así que venga, te me cuidas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.